en el final de los días, la primera señal aparecerá en el cielo. La justicia caerá sobre el mundo de los hombres. Ejércitos de luz y sombra se enfrentarán en los campos de la eternidad. Debemos llevarte a casa. Todavía hay trabajo por hacer. Si estas traducciones son correctas, los poderes del infierno ya podrían estar en marcha. El mundo debe saber de la oscuridad inminente. En verdad. Ya ha comenzado. Déjalo, tío. No es importante. ¿Quién de Gandalf? Ese calor. ¿Quién es Gandalf? Creo que sí está bien. O no sé. Ay, güey, espérate, ¿en qué me quedé? Hola, tengo algunas cosas nuevas. Ah, este güey. Puedo estar listo para partir en un santiamén. Hazme saber cuando quieras emprender el viaje. Puedo estar listo para partir en un santiamén. Hazme. Qué me alegra, señor Gandalf, que me visita. Nada de esto tiene sentido para mí. ¿Qué se me está escapando, tío? ¿Qué es lo que debo ver? Thank you.
¿Estás bien, niña? Háblame, por favor. Arreat. La invasión infernal vendrá desde Arreat. Órale. Gracias, Kisin. ¿Estás ahí? Más diablotes. Con Belial muerto, Caldeum resurgirá otra vez. Asmodan es mi nueva presa. Lea vio que su ejército marcha desde la boca del cráter de Reat. El torreón del baluarte es lo único que impide la derrota. No permitiré que caiga. ¿Cómo va la gripa? ¿Ya te curaste? ¿O tú ya no? Tienes gripa, ¿no? Las defensas del torreón no lograrán resistir. Los soldados huyen despavoridos de la invasión lanzada por Asmodan en el cráter de Arreat. Si el torreón cae, Asmodan obtendrá la piedra esencial negra. Y si lo hace, ya no habrá esperanza para nosotros. El torreón no caerá. Reuniré a sus defensores. Enciende los fuegos para que nuestros hombres sepan que aún no nos vencieron. Ha llegado la salvación. Vayan, nos necesitan abajo. Yo lucharé aquí. Ay, tipo señor de los anillos. No, desperté peor, me duele todo. ¿Por qué? No te inyectaste, no fui a la escuela. Eso es bueno. Descansas. No manches, quiso. Ya ves, debes de inyectarte. A mí cada que me da gripa me ponen como 5, 3, depende. ¿Qué tan enfermo me ponga? Ya me acostumbré. La piedra esencial negra se recalienta y puja contra mí. Ellos me susurran desde el interior. Los demonios que la habitan buscan escapar. Solo tu poder puede evitar que se fragmente, hija. Es una carga pesada, pero el destino del mundo yace en tus manos. Te ves bien, Lea. La piedra te está haciendo daño. Ni modo, Kisin, ¿para qué te mojas? ¿O fueron las malditas frías las que te hicieron daño? Los demonios luchan. O una lluvia. Ay, sí, me inyectaron y duele un montón. Lo bueno es que me dieron jarabe que sabe rico. ¿De fresa? Hay una de fresa, ¿no? Para la tos. Soy tanto soldado pro, ¿por qué no me acompaña a pelear? No, las maldades no me han hecho daño. A mí sí, me mataría. Chocoma diabético. Los muros apenas se sostienen. ¿Por qué no los reparamos después de aquella explosión hace 20 años? Dun, turun, turun, turun. ¿Escucharon la orden del herrero, verdad? La llamada. El torreón del... Nope. El baluarte no caerá. Ah, aquí están peleando. Abajo las miras. Estoy esperando. Sí, de fresa, quién sabe qué fue. O también del sol te puede dar gripa, a mí ya me dio de sol. Tonto, pero sí da. Por eso no me gusta solearme. Pero me duele todo, no he salido de mi cuarto. Es que es de tener cuerpo cortado. Y duele más. O sea que tienes gripa, cuerpo cortado, tos, catarro. Tienes todo junto.
Y ese cuenta como una, ¿por qué no me la marcan? Ya lo aprendí. Lo bueno es que juegas todo el día, ¿no? No te dejan jugar todo el día. Vimos la señal. Debemos encender las otras, pero las rodea una horda de demonios. ¡Regresen al torreón! No, tengo que defender los muros. ¡Cuidado! Es una monstruosidad. Y que matan al don. Es algo imposible. ¿Qué puede, hija? ¿Qué puede? A la verga. ¿No has jugado? Pensé que sí. ¿No jugaste Pug? ¿O alguien usó tu perfil de Pug? ¿Qué onda, MC? Pásele, pásele. Qué milagro que nos visita. Pero fue tierno, pero no importa. Muérete. Maldita la Gali, güey, dispara. La otra maldita ballesta, digo, fogata. Almenares, eso, almenares. Eso no sería prudente. ¿No juegas Diablo, Mese? ¿No te gusta? ¿Los juegos que matas demonios extraños? Se cuelga ahí. Así pues ahora le están los flechas. Genial, ah, aquí está. Oh shit. Oh, hay un demoniote. Nos vemos. Déjenme ir. Déjenme ir. Cabrón. Bienvenida seas, heroína. Había un super demonio. Se la peló. 1 de 5. Un amarillo. Wey, ¿por qué me encierran? ¡Bájate! Me quieren comer. Ay, wey, me encerró. ¿Qué onda, Pax? ¿Estás triste? Drogo, te he invitado aquí. Hace al rato. ¿Por qué estás triste, Pax? Nambre, nambre qué, güey. Ese güey me espanta, que no. Estoy conectado. ¿Cómo sabe que estoy aquí, no? No estoy conectado.
Ese güey me acosa. ¿Y qué vas a hacer, Kissing? ¿Cuántas inyecciones te vas a poner? La última vez me puse 3, pero nada más era 2. Pero antes de esa me había puesto 7 inyecciones. No, no quiero hacer ya eso. Ya no me podía sentar. Pero sí se me quitó. Así que lo sufrí, pero sí me curé rápido. Como en una semana y media ya andaba bien. Y normalmente tardo un montón. Como 3 semanas tarde en que se me quite. Me dieron nomás una. No, pero una no funciona. Es apenas si calma el virus. Necesitas mínimo 3. 3 o 4. GMC. Me han dicho que eres la mejor. Juego Fortnite, Gears, Rainbow. Bueno, eso es en línea. Y de campaña estoy jugando este. Falta acabar Metro. Los asesinos que no he jugado todos. Y un montón de campañas. Es el fin. Bueno, no, ¿para qué me crees? Tengo que jugar todo eso que ves aquí. Aquí a mi lado. Más 92 que me faltan por instalar. Vamos a ver qué pasa. Mira, lo importante es que no vas a la escuela y descanses, porque es horrible ir a la escuela con gripe. Es algo imposible. Ni pones atención, nada más te quieres dormir. O te da un pinche calor no, extraño, no que haga un frío bien feo. ¿Cuándo juegas el Deoblast? ¿Quieres que juegue ese? Si quieres al rato. ¿O ya te vas a ir? De ese aún no le acabo dando de mente. Solo acabé el DLC. Ya lo jugó y la cagó. Exacto, cuéntale, Kissing. ¿En qué nos equivocamos la otra vez? Sí, sí, a huevo, los incluyo porque ustedes no me ayudaron. Eso no sería prudente. Es un honor combatir a tu lado. Pues el mío no, ¿sabe? ¡Ah! Se llevaron uno. Se lo robó. ¡Ah! ¡Demoniote! Sí cumplió su palabra de 3 demonios gigantes por la piedra. Es algo imposible. Gloria Nefalen. Baboso. Es que yo iba a llegar al final ya para librarse de todo y lo matara. Y estaba en dificultad, exacto. Pero yo fue porque yo quise aquí, sí, no porque no jugara. Fuera noob. Yo quise perder. ¿En dónde quedó en lo que te hablas? Ah, este... En el laboratorio ya cuando estás contra Billy. Me quedé en esa parte. Bueno, más bien ahí me mató. Me mató ya para abrir la última parte del laboratorio.
Medio matarlo. Lo que nadie me dijo es que el perro me iba a matar. Me equivoqué de puerta y me agarró por atrás. Sí, ya lo he acabado. Nada, es que en Demente no lo he acabado. Y pues en Demente es más divertido porque me corretea. Yo lloro. No, no quiero hacer eso. Kissing se ríe. El hijo toma se burla. Sangra, escoria. Es divertido, señorita MC. Otro demoniote, otro demoniote. Nuestra campeona es poderosa. Esos bastardos no tuvieron oportunidad. Hola, perros. ¿No si lo has acabado en Demente, MC? Porque yo no. Bueno, sí, pero... pero fue hace muchos años. Y siempre se me olvida qué hacer en ciertas partes cuando tengo miedo. Eso no sería prudente. Genial. ¡Rápido! ¡Ayúdanos a repelerlo! No puedo hacer eso. Un demoniote. Hay un Oblas que explique ese que ya está por terminar. Lo quiero dejar, pero me da mucho miedito. Ahorita si quieres lo juego. Nada más me echo como una hora el cachito de este. Y jugamos Oblas, ¿va? Es divertido. Pero ¿cuál dices tú? ¿El 1 o el 2? ¿O el DLC del 1? Un gordote que no es resistente. Se me es poderosa para este nivel. Ay, esta no se abre otra. Se lo llevó otra vez. Hola. Es algo imposible. Bienvenida seas, heroína. Así de poderosa estoy. Así que tú eres la escoria que me trae problemas. Lucha cuanto quieras. No me alejarás de la piedra esencial. Ajá. ¿Qué demonios era eso? Una ilusión. No me preocuparía por eso. Vimos los fuegos que prendiste. Ya no somos presa del miedo. Las catapultas podrían frenar el avance de Asmodán, pero no se pueden elevar con los demonios agolpados en la muralla. Elevaré las catapultas y las legiones de Asmodán encontrarán la muerte. Tengo que dar un discurso antes de pelear. Si no, no soy una buena heroína. Pero he visto peor. Tengo... ¿qué tengo esto? Vir. Sí. Vida es vida. Este pobre no tiene nada. Miedosa. ¿Por qué le haces burla, Kissing? Tú no viste nada. Es que sí da miedo, Kissing. Después de un rato, empieza a consumir el miedo. ¿Por qué crees que perdí al final? Ya no soportaba más sustos. Y que muriera mi amigo Víctor Hugo, no lo superé. Maldito gordo. Es una suerte tenerte aquí. Solo quedan 4 hombres hasta la llegada de refuerzos. Por desgracia, el montacarga se trabó. No podemos ver qué sucedió debido a la mugre acumulada. Oh, ¿y ahora qué?
Llegan más enemigos, capitán. ¿Qué debemos hacer? ¡Soldado! Si no sabe cómo se debe empuñar la espada, es porque no prestó demasiada atención. ¡Luchen hasta la muerte, amigos! Baboso. Solo sé que es donde el chico sale del manicomio y ve al fantasma en el cuerpo del personaje principal que estás jugando. ¡Oh, es el DLC! ¡El montacarga se mueve! ¡Resistan firmes! ¡Los refuerzos! ¿Cuál quieres que juegue, el DLC o el principal? Créeme, una cosa es verlo y otra es estando jugando, lo digo por experiencia. Sí, de hecho. Da más miedo jugarla. Pero es más divertido. Momento. Ahí está. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Nada. Catapultas elevadas. Ah, cierto, cierto, cierto. Eso vino. No me da miedo, ¿quieres que lo pase? Ya lo jugué. Pero me lo va a pasar en stream MOA. Ah. Yo ya lo paso para que se lo aprendan. Y ya no sufran. No puedo hacer eso. Muérete, maldito monstruo. Eso no sería prudente. ¡Sáname! Oh, 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 no. Este le doy a mi muchachón. Está. El que quieras, igual vamos a asustarnos. Primero el DLC. Digo, primero el otro. El normal. Y luego el DLC va. Nada más deja. Elevo las catapultas. Que se grabe. Y lo jugamos. Carajo. Todavía no. Te traiciona el miedo. Falta más tiempo. ¿Eh? Güey, ¿dónde están las catapultas? Ya di muchas vueltas. Catapultas. Entonces cuando tengas micro lo juegas para escucharte gritar. Nada, me lo voy a pasar dos veces, una sin mic, y cuando tenga una me lo paso otra vez. ¿No te dieron diadema? ¿Qué hicieron en tu Xbox? O consigue un Kinect. Y ya tienes micrófono y cámara integrado. No, no quiero hacer eso. Ya te podemos escuchar gritar cada que te agarre Víctor Hugo. Se mueran, chinga. Carajo, ¿dónde es? Ya le di muchas vueltas. Estoy esperando. Me falta odio o disciplina. Nope.
No, no, con micro o no. Xin, es más divertido con cámara y micrófono. Ah, si tienes Kinect. Órale, perro. Al fin llegué. La primera catapulta. Tú debes ser la que encendió las almenaras. Ayúdame a liberar a los reclutas para que eleven esta catapulta. ¡Aquí! Nada, tengo que liberar ahora. Perfecto. Protejamos a los reclutas mientras elevan la catapulta. Ah, no, sí. ¿Cuántos reclutas? Más fuerte mi araña. Te pide, homie, yo lo cuido. No puedo hacer eso. ¡Reamore! Pásale, papu. Pide devolución del Pug y mejor... Ah, devolución del Pug y cómprate Borderlands. Sí, ya lo sé. Fueron $43 medio tirados a la basura. Pero ¿quién le iba a decir, verdad? Masacre. Nightbot gay. ¿Por qué gay, güey? Vamos a la primera. Ahora... ahí deja mi araña. Se la quiere llevar. Si quieres el viernes streamé el Borderlands para que veas cómo es. Ándale, el día que no estoy. Te va desde lejos, Kisin. El viernes sí vi que estabas jugando, pero... se me fue el internet, ya no pude ver. Pero te saludé. ¿A qué se debe el stream desde temprano? Ah, pues porque ayer no hice, güey. Hay que compensar. Y aparte ya me da sueño temprano, güey. Ya no aguanto. Así que hay que apurarnos. Eso no sería prudente. Y hay que aprovechar que la cámara sirve, güey. Luego se muere. ¡Ah! ¡Muévete! ¡Muévete, rey cocodrilo! Me falta disciplina. Babosos. Cinturón puesto. No. Arre, dejaré el stream abierto en lo que edito un video. Dale, gracias, papu. ¿De qué vas a editar? ¿De batería? ¿De ukelele? ¿De qué vas a editar tu video? Aquí está la 2. Los vigías informan que más de estos portavernos demoníacos llegarán aquí en instantes. Los soldados necesitan protección. La plataforma subirá Doto, más rápido si no perdemos hombres.
falta más tiempo. Una, dos, tres. Vamos, malditos. Oh, shit. Todavía no. Superdemonios. Bueno, estuviera que le editara de eso, pero es de mi clase de programación. Ah, mira. Está bien, güey, de la escuela. ¿Con qué editas tú? ¿Con Vegas o Premiere? Haré una llamada, ya regresé. Sí, me sé. Aquí vamos a estar. Muérense. Muérense. Es algo imposible. Órale, perros, órale. No sobrevivirás a eso. Oh, shit, ahí vienen los baños. Son tan buenas. Si las destruyo. No, no quiero hacer eso. ¿Adobe Premiere? ¿Lo compraste? Porque yo no. Está bien pinche caro, güey. Son muchos dólares al mes por unas ediciones que hago como... ¿Tres? ¿Cinco? No, parece no lo que vale. No hay nadie más. Mejor lo bajé. Por supuesto que estoy condenadamente solo. Todos murieron, pero no pienso abandonar el maldito puesto. Haz algo útil y gira esa manivela. Falta aguanta, más tiempo. Aguanta, aguanta. Pero también necesito comprimir. Tengo el CC. El CC y el FX CC. El Photoshop CC. El Illustrator CC. El InDesign 3, digo CC. Todo CC. Mano. Pero es que sí le pesa a mi máquina. Es algo imposible. Son muchos CC. Me lo craquea, huevo. Catapulta, no tengo fuerzas para carnal, levantarte el mundo solo. Hace que lo que aquí uno no quiere, pero sale muy caro pagar el mes de Adobe. Todavía no. Listo. Le prometí al Capitán Hale que controlaría mi mal genio. ¿Qué pasó, Kisi? No le digas que te levantamos. ¿Qué pasó? ¿De acuerdo? Hola. Eso me recordó a Steve Griffin gritando a su mamá. Mamá, 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 mamá. Nada más porque le diga hola. Y se va. Yo lo pagaría. Pero exacto, güey, también. Sí, porque original te da más cosas, güey. Pero pues como dijiste, sale muy caro. Son muchos dólares al mes. Y es mejor craqueado, ¿no? Ya. Oh, shit, neta. Verga. Pero veo toda
Está bien lejos. Ruina, cuestiono nuestras posibilidades de victoria. Si no peleamos, me voy que a ir con mi abuelita, así que vengo en un rato, se me va a tardar. Sixin. Ya no verás los gritos de Oblast. Ah, sí, tú no estuviste aquí sin cuando mi hermano me infartó. Ya le iba a acabar o no sé dónde iba y que me espanta. Te cuidas, Cuisin. Dice al abuelo que te regale... Que te regale Rainbow Six. Que está de promoción. ¿Cuánto llevo? Ah. 43 minutotes. Nada más ando añadiendo unos audios de comentario al video y ya lo acabé. Huevo, güey. Ediciones pro. Son más chidas de hacer. A mí me enojó cuando se desfasaba el audio y tenías que andar checando lo que decía con el audio. Pero todo se podía. Con mucha pinche calma de edición. Nada más ando añadiendo acá. No sé, ya lo vi. A ver, ya se me va, güey. ¿Y qué? Ah. Basura. No hubiéramos resistido sin tu ayuda. Combatir a tu lado fue un honor. Lo sé, Don, lo sé. Soy demasiado pro. El entrenamiento da sus frutos. Mientras jugabas con las catapultas, mis demonios invadieron las profundidades del torreón. Cuando me traigan la piedra esencial negra, tu mundo entero arderá en llamas. Cuando subo mis videos de batería es un pedo sincronizar 3 entradas de audio diferente y después acomodarlas con sonido bien. Ah, ¿y no haces de ubicarla así por tamaños? Los audios, ¿ves que van baje y baje y sube y sube y baje? ¿No haces de acomodarlos así, güey? Ese truco me lo enseñó el de radio, mi maestro. Me decía, nada más fíjate en los picos siempre se repiten, son casi lo mismo. Y sí, coincidían todos los picos. ¿Qué onda, Doto? ¡Qué milagro! ¡Qué milagro que nos visitas! Los demonios de Asmodan abrieron huecos en la muralla y asaltan las profundidades. Si no cerramos los huecos, el torreón no resistirá. Debemos impedir la invasión. Yo lo haré. Ay, todo yo. ¿Por qué no me brincan más fácil de nivel y ya? Ok, ya tengo otro y no había visto. No. También este ya tiene otro. 10 bestas sombrías que infligen 4600 de daño. Si no está bueno, regreso a la lluvia. A ver. Que pedimos. No está mal. ¿Por qué no juegas al pinche Pug? Ah, porque se traba y me saca. Si no me cree usted, guacha ahorita, que lo juegue. Sí, güey, sí los acomodo por los picos, pero igual hay veces que la adobe me trolea y no se quiere sincronizar.